El Museo General Mariano Escobedo fue inaugurado en el 2006 como parte de los festejos que hicimos del 400 años. Está dividido en cinco salas que cronológicamente te van llevando en la historia del municipio para crear esa sensación de que es un museo positivo, o sea, que la gente salga conociendo la historia del municipio y se arraigue, como dice el escudo del municipio, dice trabajo y arraigo. Entonces, el museo, al evocar la historia, crea una sensación que dices, bueno, ya conozco dónde vivo, aunque no haya nacido aquí, aunque no sea de aquí, pero ya por vivir aquí te vuelves en un escobedense. Por eso es un museo propositivo en ese sentido, que lo que busca es dar identidad a los jóvenes como ustedes, ¿sí? Que no conocen mucho de esa historia, pero al recorrer el museo sale con ese conocimiento básico de toda la importancia de nuestro municipio y del general Mariano Escobedo, un gran personaje dentro de la historia de Nuevo León. Década de los 60 del siglo pasado fue para el municipio de General Escobedo, Nuevo León, de mucha trascendencia. Para empezar, en el censo de 60, el municipio contaba con 1.200 habitantes y para el censo de 1970 tuvo 10.000. Fue el municipio con más crecimiento poblacional de todo México. Y esto debido principalmente a la creación de varias colonias y también la llegada de la primera industria al municipio. Esta, que fue de gran trascendencia a nivel nacional, fue la creación aquí de la planta Borwar de automóviles. Este automóvil, de origen alemán, su dueño había caído en desgracia, cayó en la quiebra, y don Gregorio Ramírez, dueño de Trailers Ramírez, compró junto con otros accionistas toda la fábrica, la desarmó, imagínense, y se la trajo aquí al municipio de General Escobedo, se armó toda la planta y se empezó a fabricar el primer automóvil mexicano. Lo decimos así porque más del 80% de las piezas eran producidas aquí. Este automóvil era de mucho lujo, por desgracia no pudo competir contra las grandes empresas norteamericanas y su producción fue solamente de 3 años, pero fue el inicio de la gran industria que ahora existe en nuestro municipio. Tengo la noción de poder compartir con mis abuelos. Todavía cuando estaban vivos, ellos me platicaban que llegaban a trabajar en esta fábrica. Esta fábrica fue la primera a nivel nacional de automóviles con licencia de alemana. Les platico que el 80% de estas piezas se fabricaban aquí en Escobedo. Es un orgullo poder decir, compartirles a mi generación que Escobedo ha participado a nivel nacional y que ya ha dejado huella. Eso quiere decir que también entonces nosotros tenemos una herencia o venimos de casi todas esas familias, porque cuando se hicieron esas familias la población era aproximadamente de 1.800 personas y en 2 años llegó a crecer en 10.000 personas. Entonces, como dato, es una satisfacción, un orgullo poder decir que Escobedo ha participado a nivel nacional. En todos los municipios siempre hay personajes importantes. En algunos hay generales, hay gobernadores, pero también puede haber grandes maestros. En el caso de nuestro municipio, General Escobedo, Nuevo León, tenemos a la profesora María E. Villarreal. Ella inicia como maestra empírica, pero su importancia radica en todas las generaciones que educó y en todo lo que apoyó para conseguir mejoras para el municipio. Ella estuvo siempre activa, participó en la introducción del drenaje, del agua, de la luz, de la creación de la primera secundaria. Por eso es recordada como una de las grandes personajes que tiene nuestro municipio. Una mujer sencilla, dedicada a su trabajo, en el cual estuvo más de 30 años como maestra.
Es por eso que aquí en el museo le dedicamos una sesión especial por todo lo que dio por la educación de su querido municipio de General Escobedo, Nuevo León. Una inspiración muy grande, pues poder contar ahora un poco de la historia de la maestra María de Villarreal, y la verdad estoy muy contento de ahora formar parte de esa sociedad de exalumnos y que formaron parte de la escuela que lleva su nombre. Pues estuve ahí un año en la escuela María Villarreal número 2 y luego brinqué hacia la María Villarreal número 1, que están las dos escuelas en el mismo terreno. Pero las dos llevan su nombre. Entonces, pues ahora para mí es muy grande, una satisfacción muy grande formar parte también de los maestros que trabajan ahí en la Escuela María de Villarreal, ya sea en la 1 o en la 2, y pues ser parte también de los vecinos que de alguna u otra manera cuidamos la escuela. Pues ahí estuvieron mis padres, la mayoría de mis tíos, de mi familia. Y pues pues para mí es muy gratificante servir ahora a la educación, lo mucho que ella, por ejemplo, nos dejó o enseñó a sus alumnos en aquellas generaciones, pues ahora nosotros seguir enseñándole a los alumnos de hoy en día. Dos años antes de ser creado nuestro municipio, que aquí hay que recordar que la elevación a villa de la antigua hacienda del Topo de los Ayalas fue en 1868. Bueno, 42 años antes, los habitantes de la comunidad del Topo de los Ayalas van a solicitar la creación de una capilla en el municipio. ¿Por qué? Porque era muy difícil para ellos trasladarse hasta Monterrey para poder ir a misa o cuando tenían alguna boda. Entonces, en 1826 solicitan a la catedral que se les permita construir una capilla. Esta capilla va a ser honrada a San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari es el santo patrón de los marineros, el santo patrón de las embarazadas y el santo patrón de los niños. Entonces, es nuestro edificio más antiguo que tenemos en este lugar de la cabecera municipal. Actualmente ya es una parroquia desde la década de los 70 y está catalogado ya dentro de los monumentos históricos a nivel nacional. Nicolás de Bari, el santo patrón de las mujeres, niños y marineros. Es una representación para mí de mucha fe, paz y amor que me ha dado desde tiempos atrás, desde que yo era niña. Mis abuelitos venían aquí, venían con mi mamá de chiquita, con mi papá. Aquí celebraron su matrimonio, aquí se conocieron y celebraron su matrimonio. Aquí me bautizaron, aquí he celebrado muchos momentos de amor. Próximamente mi hermano también celebrará aquí su matrimonio. Entonces, para mí es una felicidad muy grande que haya este tipo de monumentos históricos en este municipio.